en la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Bien, 9 horas 24 minutos, arrancó Periodismo a Diario compartiendo datos del mercado, inclusive algunas opiniones y algunas cuestiones también hasta algo aventuradas, pero los mercados son así, se arman, se concretan en función de opiniones distintas. Por eso hay uno que compra y otro que vende, siempre. Y eso, bueno, uno pretende enriquecer un poquitito la información. Pero prometí que además de los números del mercado, que dicen que el dólar ayer subió y después bajó, que la tasa de interés se ubicó arriba de 71%, 71.04 exactamente, que hubo ventas de dólar futuro, que hubo rumores sobre empezar a operar dentro de la banda cambiaria o algún aporte del Tesoro estadounidense, y las compras del Bonar 2020 por parte del ANSES, más alguna mano que pueda haber dado algún banco oficial en materia de dólares. Bueno, todo eso conformó un día de ayer, un día de serrucho, de volatilidad, subas primero y reacomodamiento hacia abajo después. Pero la economía tiene vida propia en relación a todo esto que es el mundo de las finanzas. Y les prometí que lo íbamos a hablar con Néstor Sibona, a quien ya tengo en línea, porque ayer hubo estadísticas que quiero repasar con él. ¿Cómo te va, Néstor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Sí, me parece bien hablar de la economía financiera y la economía real, porque muchas veces lo que pasa en los mercados, muchos operadores y analistas lo trasladan, viste, con la palabra la gente. Sí, no, la verdad es que es una porción reducida. Yo qué sé, ayer en la licitación de LECAP y LETES hubo 2.500 ofertas, ¿no? Sí. Es que todo el mundo está especulando, sino que hay mucho más gente sufriendo las consecuencias de la combinación de recesión e inflación. Y esto se vio ayer, como vos decías, en varios indicadores que dio a conocer el INDEC, como es habitual todos los meses. Y te diría que el resumen es, los precios aumentan aunque se vende menos, al menos en el canal de supermercados. Uh-huh. Miremos dos o tres números. Ayer el INDEC dio a conocer la canasta básica alimentaria, que es la que determina la línea de indigencia. Para no ser indigente, una familia tipo necesita un ingreso de 11.640 pesos mensuales. ¿Cuánto subió en marzo la canasta? 4,7%, lo mismo que la inflación. Y si lo mirás en términos interanuales, o sea, comparado con marzo del año pasado, 64%, o sea, más que la inflación, 10 puntos más que la inflación de periodo, y esto es solo alimentos y bebidas, tengámoslo en cuenta. La canasta básica total, que es la misma que la anterior, más servicios públicos, para no ser pobre, una familia necesita un ingreso de 28.750 pesos, esto es más o menos más de dos veces el salario mínimo vital y móvil. ¿Cuánto subió en marzo? 4,3. En el año casi 61%. O sea, tenés un bruto problema inflacionario en la Argentina. Ahora, también el INDEC dio a conocer las estadísticas de ventas en supermercados y shoppings. ¿Cuánto bajaron? Esto corresponde a febrero, no a marzo. ¿Cuánto bajaron en febrero? 12% real. O sea, a valores constantes, porque a valores nominales, que cuando hay inflación hay que ver si es por encima o por debajo, subieron 40, pero esto es una caída en realidad.
Y si mirás, esto es los supermercados minoristas, digamos, las cadenas de autoservicios y supermercados, pero los mayoristas, más o menos lo mismo, 12.5% de caída real, pese a la caída, a la suba nominal. El ticket promedio es 628 pesos en los supermercados. Uh-huh. Esto te da la sensación de que la gente compra lo estrictamente necesario. Uh-huh. En los mayoristas, 2.800. Y es la octava baja consecutiva en términos reales. O sea, desde julio viene bajando el consumo en los supermercados, que, bueno, la semana que viene van a ser noticia con estos precios esenciales que todavía no están a la vista. Incluso se habla, hay un rumor, yo la verdad que no lo tengo confirmado, que se postergaría una semana el arranque. Mira, yo estuve antes de ayer, miércoles, en un supermercado, gasté más que ese ticket, pero con un incentivo, que es con la tarjeta de Banco Provincia, el tercer y cuarto miércoles de cada mes, te hacen el 50%, el banco en realidad te lo restituye. Exacto. Pero no vi en ninguna góndola nada relativo a los precios super cuidados. ¿Cómo es que se llaman los precios? Esenciales. Pero esenciales, yo lo que vi ayer en un supermercado es más despliegue, son más grandes los carteles de precios cuidados. Ajá, pero no ser. Vi ninguno de los productos que estuvieran en estos esenciales. No sé si van a tener un cartel aparte. Y estaría bueno que el gobierno haga un poco de docencia con esto, ¿no? Bueno, veremos. Pero bueno, y el último dato, Hugo, es el empleo. Se conoció ayer. Sí. En febrero quedó estancado. Prácticamente no varió con respecto a enero. En el sector privado, o sea, el empleo registrado, tuvo una caída de 2,5% si lo comparás con febrero del año anterior. Pero quizás lo más terrible de esta estadística del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Producción, Ahora y Trabajo, es que el empleo privado registrado está en el mismo nivel de 2014, o sea, hace 5 años, que bueno, puede subir o bajar un poquito, pero en promedio no creció, y esto es el drama de la Argentina. Ojo, también, si uno mira los otros segmentos, bueno, el estancamiento es total, y tenés en el sector público está congelado. Monotributistas bajó 1,5% comparado con un año atrás el número. Autónomos 2,9%. Monotributistas sociales, que son los que reciben planes para hacer pequeñas obras públicas, cayó 18,6% en un año. ¿Y sabés el único rubro que subió el empleo? Para estadística oficial, registrado siempre, ¿no? De personal doméstico, 3,6%. Bueno, Néstor, con esto tenemos un panorama de la otra cara de la moneda. Efectivamente, ambas son complementarias, porque mientras peor anda la economía, obviamente que las finanzas no pueden florecer. Pero, por supuesto. Pero esto me da pie para preguntarte cómo vas a titular tu columna dentro de un ratito, porque creo que en un par de minutos nos vamos a tener que ir a una nota. Ahora te cuento. Para no tirar todas pálidas, ayer hubo dos anuncios de inversión importantes. ¿Tenemos medio minuto para mencionarlo? Sí, dale. Uno del grupo Los Grobo, que preside Gustavo Grobo Copatel, pero está controlado por un fondo de inversión externo, es el Victoria Capital Partners, anunció una inversión de 100 millones de dólares hasta 2022 en centros de distribución de productos e insumos en la zona agropecuaria donde opera, es uno de los principales productores de soja, con la idea de duplicar la facturación y llegar a 1.000 millones de dólares dentro de 3 años. Hoy factura 520 millones. Y el otro anuncio es de una petrolera, se llama Vista Oil and Gas. Si lo digo así, quizás los que no especialistas no la reconocen. Vista Oil and Gas es la petrolera que armó Miguel Galuccio, claro. Ex presidente de YPF. El CEO es Gastón Remy, que viene de DuPont. No, perdón, que estoy metiendo la pata, no es de DuPont. Y lo que anunció ayer es un pico de producción de 6.500 barriles equivalentes de petróleo en el área de Vaca Muerta, que empezó a operar hace poco más de un año. Ahí tiene 4 pozos, invirtió 13.800.000. Uh-huh. Y bueno, hasta ahora invirtieron 100 millones de dólares, compraron activos de otras empresas que ya operaban en Vaca Muerta, y la idea es invertir
300 millones de dólares hasta durante el año, este año, en 2019. Así que por lo menos esto suaviza el tema de las pálidas. Sí, bueno, tengo uno con medio pálido, pero que antes me lo había comido, y tanto con Jorge como con vos, que también lo comentaste, el tema de la licitación de ayer, de Letes, que salió a una tasa bastante salada para lo que era normal en la Argentina. Tuvimos verdaderamente avidez por el papel, siempre y cuando le pagues 60% a 3 meses. Sí, exactamente. No era el número que se venía manejando antes, ni tampoco, obviamente, lo que quería colocar el gobierno. Bueno Néstor, cumplo con dos deudas. Gastón Remy era presidente de Dow. Está bien. Argentina. Claro, claro. Se me había trabucado de petroquímica. Y el título de la columna va a ser un año. Dejamos el enigma y cuando volvemos... Yo sé que, pero bueno, déjalo el enigma. En un ratito retomamos, Néstor, con tu columna, y le doy los buenos días a Rafael Saralegui, a quien tengo aquí a mi derecha, y sé que tiene un par de noticias así, alguna de último momento. Contame los títulos solo, Rafa. La de último momento, Hugo, es la apelación del fiscal Franco Picardi a las faltas de mérito que había dictado el juez Martínez de Giorgi respecto de la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Así es. ¿Te acuerdas que se conoció hace unos días atrás? Y los títulos del día, con lo que pasó ayer, es la absolución del médico Villar Cataldo. Ayer, ¿te acordás que venimos siguiendo el caso? Sí, tapa de Clarín y La Nación. Un caso resuelto por juicio por jurados. Y también, no podía faltar en un día tan complicado como el de ayer, un nuevo procesamiento para Cristina Kirchner, dictado por el juez Claudio Bonadío. Bueno, ahí con esto, en un ratito lo vamos a ir desarrollando, cada uno de estos temas, y me voy al encuentro de Gerardo Puig como para también tirar un par de títulos. Y me tengo que ir a una tanda porque voy a tener una nota casi de inmediato. Así que te doy los buenos días y te pido apretar un poquito, Gerardo. ¿Cómo andas, Hugo? Buen día para todos. Bueno, al menos te dejo algún título. Ayer jugó San Lorenzo de Almagro, perdió en Barranquilla, en Colombia, frente a Junior por Copa Libertadores, pero de todas maneras se metió en la siguiente instancia, en los octavos de final, así que es una muy buena noticia esa para el equipo que dirige Jorge Almirón. Por el lado del tenis, otra buena noticia, y nuevamente de la mano del bahiense Guido Pela, que ayer ganó un muy buen partido frente al francés Benoît Paire y se metió en los cuartos de final del ATP 500 de Barcelona, allí en suelo catalán, en polvo de ladrillo, en una gira europea que comenzó hace pocas semanas y que obviamente va a terminar en poco menos de un mes allí en París, en Francia, con el segundo Gran Slam del año que se disputará en Roland Garros. Así que después de eso y de muchas otras cosas vamos a estar hablando en este día donde hay muchas noticias deportivas, obviamente, pensando en un fin de semana que tendrá instancias importantes de la Copa de la Superliga. Ahí está. Y también, hagamos los cálculos, porque he visto por allí que Boca y River podrían jugar en la próxima instancia de Copa Libertadores, es decir... sería, no digo la revancha de aquella final, pero un modo nuevamente de tenerlos frente a frente. Y bueno, eso abre todo un abanico de especulaciones, porque por ahí los equipos hacen lo necesario como para no cruzarse ahora. Bueno, eso todo te lo dejo, claro, lo dejo en tus manos. Eso tiene que ver con que si uno es primero de grupo y otro es segundo, podrían sortear en octavos. Claro, podrían salir sorteados. Bueno, me lo contás en un ratito. Te agradezco. Vale. Y así con este apuro que hoy nos ha agarrado, y con 18 grados 6 de temperatura, cielo nublado y lluvia en Buenos Aires, nos vamos a la primera pausa en Periodismo Diario. Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Que la prevención también sea parte de tu rutina. Tomemos el compromiso entre todos para crear condiciones más seguras y saludables. Entérate cómo ingresando en argentina.gov.ar/srt o llamando al 0800-666-6778. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Prevenir es trabajo de todos los días. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bájate la aplicación Ecomedios.
Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Periodismo a diario por Ecomedios. La mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo. ¿Conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad? Tasa diferencial, a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Entérate más en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los 2 minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. Cuando quiero hacer un café, busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo, busco una retasa. La tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. Obtenilo ahora desde VIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura. 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Desde hace 50 años, Tenaris Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente. Promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Conocé más en arba.gov.ar. Arba, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you. Muy bien, 9 horas 42 minutos en la República Argentina. Les recuerdo que el domingo tendremos elecciones PASO en Santa Fe, que allí hay 4 candidatos. Por Cambiemos, José Corral, el presidente del radicalismo. Ayer el presidente Macri salió a por una radio de Rosario, para tratar de impulsar su candidatura. Reiteremos, es las PASO. Tampoco va a tener importancia las PASO, porque no se eligen entre candidatos de un mismo partido, dentro del socialismo, que va a llevar al ex gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti. Donde sí va a haber una puja interna es dentro del peronismo. El senador Omar Perotti, hombre de Rafaela,
va a ir enfrentado a María Eugenia Bielsa, la hermana de Loco Bielsa y del ex canciller, de Rafael. Bueno, esto será el domingo, realmente es una muy linda elección como para ir pulsando al electorado santafesino. Si bien esto no indica que los santafesinos van a votar igual ahora que cuando llegue en las elecciones nacionales, pero es un modo de ir viendo cómo se puede conformar el panorama electoral. Probablemente el peronismo tenga las mayores opciones porque hay una elección, una puja verdaderamente que no se da en las otras fuerzas políticas. Y en el exterior va a haber una muy interesante elección para seguir el próximo domingo en España, no solo por la presencia de los dos partidos tradicionales, el PSOE y el Partido Popular, sino porque aparecen ahora con algo menos de fuerza Unidas Podemos, que es un partido populista, algunos dicen chavista, y Ciudadanos, una fuerza parecida a lo que es el PRO en la Argentina. Pero además, por derecha llega Vox, que es el partido sorpresa en las últimas elecciones de Andalucía y que ahora se ha extendido por toda España. Así que esa elección va a estar realmente muy interesante como para seguir. Bueno, volvemos a lo local. Y allí yo quería tomar contacto con alguien a quien tengo varias preguntas que hacerle porque, como es un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, nos puede aportar la visión del fondo como estructura, como organismo, y además sé de sus contactos en Nueva York, en Wall Street, etcétera, y también podemos mirar un poquito la economía argentina desde afuera. Claudio Loser está con nosotros, que fue director del hemisferio occidental del Fondo Monetario y además analista económico. Claudio, buen día. Hugo Grimaldi, un abrazo. ¿Cómo anda? Buenos días, Hugo, y muchísimas gracias por tenerme en el programa. Bueno, muy amable, Claudio. Una pregunta básica para entender desde acá cómo funciona el fondo. Los muchachos me imagino que deben tener un gran tablero de comando donde observan todos los números de la Argentina. ¿Una parte de ese tablero de comando está dedicado a la política local? Yo le diría que en vez de un gran tablero de contacto hay un montón de tableros chicos, cada uno mirando directamente a cada país, por supuesto coordinado. La parte política entra en el análisis. Por supuesto que primero se miran los números, el desarrollo de la economía y cuáles son las cosas que hay que corregir o están bien, pero la parte política, especialmente en un programa económico apoyado por el fondo, tiene un rol importante. No es que todos lo tengan, pero yo le digo por experiencia propia, uno lo aprende rápidamente y a los golpes, que es crucial entenderlo. Ahora, esto en cuanto a la política de cada uno de los países. ¿Y cómo se cruza la política de cada uno de los países con la política de los más grandes en el fondo? Me refiero a Estados Unidos o los países europeos. Y a su vez, con respecto a la dirección del fondo, que también tiene que tener su cintura, todo eso se sigue manejando igual que hace unos años cuando usted estaba por allí. Yo le diría lo siguiente: por supuesto han habido cambios en la estructura del fondo, con la presencia de China con un rol más importante. Segundo, yo diría que el fondo hoy en día es mucho más sensible a temas de sostenibilidad social, en términos de apoyo a la gente más necesitada. Y la señora Lagarde, la directora o gerente del Fondo Monetario, es muy, si me permite, voy a usar una palabra poco técnica, es muy piola, en el sentido, es muy astuta.
Claro. En cuanto a el manejo político, algo que no necesariamente existía en mis épocas. Bueno, y ahora la mirada de Wall Street, digo, también, me imagino, los grandes bancos de inversión, los grandes inversores miran a los países de un modo similar al que lo hace el fondo, porque también ellos prestan plata. Y en este momento, la visión de Wall Street hacia la Argentina, ¿cuál le parece que es? La visión, yo diría que es de desengaño y miedo. Desengaño en el sentido que las cosas no funcionaron como ellos esperaban, yo pienso por errores de manejo, no en los últimos tiempos, pero el año pasado, y de miedo porque la situación política indicaría que es muy probable que Cristina Fernández de Kirchner tenga posibilidades muy serias de regresar, y el tipo de políticas que a las que ella está asociada son vistas en forma muy negativa por analistas e inversores extranjeros. Uh-huh. ¿Eso usted considera que tiene algún modo de revertirse? ¿El gobierno debería hacer algo? ¿O tendrían que esperar encuestas distintas? Hay dos cosas diferentes. El manejo político, yo me siento muy amateur para decir lo que tienen que hacer, pero tienen que manejarlo bien. En la parte de manejo económico, uh-huh, yo sé que la inflación se escapó. No sé exactamente los elementos que lo explican el tema del dólar, de intervención, etcétera, etcétera. Pero en cuanto al manejo económico en sí, en la parte política monetaria, política fiscal, yo creo que fundamentalmente el gobierno lo está haciendo como corresponde en una situación como la que tiene Argentina. Y para atenuar en todo caso la volatilidad de los mercados y el temor que sienten muchos argentinos y extranjeros también, digo, ¿qué pasaría si se avanza hacia un esquema bimonetario, con el dólar como segunda moneda? Yo diría que en la Argentina el dólar es segunda moneda. Uh-huh. Tenemos la experiencia histórica de los años 90, que terminó trágicamente para un país como la Argentina, que no es un país pequeño, no es Ecuador, ni Panamá, ni El Salvador. Uh-huh. Tener el dólar como moneda, digamos, oficial, creo que sería problemático. Aunque hay países como Perú que mantiene el dólar y mantiene el sol peruano, yo creo que eso de hecho está ocurriendo. Bueno, Claudio, le quiero agradecer muchísimo. Sé que en Estados Unidos es más temprano que en la Argentina. Lo hemos despertado, pero ha sido muy amable. Le mando un abrazo. No me han despertado, pero todavía tengo que tomarme un café a ver si me despierto un poquito y empiezo a hablar en forma coordinada. No, todo salió muy bien. Le agradezco mucho. Buen fin de semana, Muchísimas gracias por el llamado. Chao. Ahí estábamos con Claudio Loser, economista, es director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, analista económico, hablando del fondo, de Wall Street, la visión que tienen de la Argentina, de los errores que ha tenido Argentina, que no se le, evidentemente no se les ha pasado de largo, y por otra parte, lo que espera Wall Street en cuanto a las elecciones. Sobre todo con Cristina Fernández, que como dijo Loser, no tiene un esquema económico muy similar a lo que le gusta a los analistas
en Estados Unidos. Así que ha sido muy útil, muy operativa la nota. Vamos a hacer una pausa. Avanza la mañana, que sigue nublada. Dice el Servicio Meteorológico que lloverá durante un rato más y que por la tarde tenderá a mejorar. Y que la máxima para hoy va a estar en el orden de los 23 grados. Ya volvemos. ¿Conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad? Tasa diferencial, a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Entérate más en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los 2 minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, webssalud.gov.ar. Cuando quiero hacer un café, busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo, busco una retasa. La tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. Obtenilo ahora desde VIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura. 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Desde hace 50 años, Tenaris Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente. Promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Conocé más en arba.gov.ar. ARBA, Agencia de Recaudación. Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Falleció el padre de Emiliano Sala, el jugador mejor cotizado de la historia del fútbol de Europa. Horacio Sala, padre de Emiliano, falleció ayer en una pequeña localidad de Santa Fe de un ataque cardíaco. Recordamos que Emiliano Sala fue uno de los jugadores mejor cotizados del fútbol europeo y que tomó un avión a Cardiff, donde falleció cuando el avión se descompuso en el Canal de la Mancha. Lo cierto es que Emiliano Sala fue víctima de negligencia en el piloto y en la aeronave que lo llevaba hacia ese lugar. Se dice que el piloto que conducía este avión era daltónico y no podía volar por la noche. La última aparición del padre de Emiliano Sala fue cuando encontraron la avioneta en el Canal de la Mancha y habría dicho que no lo podía creer, que esto era una tragedia y que iba a investigar hasta el fondo por su hijo. Así lo hizo. Igualmente, el club que contrató a Emiliano Sala se niega a pagar los gastos y a pagar lo que corresponde a la familia de Emiliano. Este es un informe de Luciana Giordano para Econoticias. Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia. Disfrutá descuentos en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo y mucho más. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bájate la aplicación Ecomedios. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya, líneas de alta tensión, El Bracho La Banda y Añatuya Bandera, Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado,
Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera, líneas de alta tensión Bandera Pinto, Suncho Corral Quimilí, Quimilí Tintina, Tintina Monte Quemado, 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEMP número 117924. Conectate con nosotros. facebook.com/Ecomedios1220. Ahora mismo volvemos con Periodismo a Diario por Ecomedios con Hugo Grimaldi y un equipo de periodistas de primerísimo nivel. Bueno, 10 de la mañana, les cambio el pronóstico porque lo cambió el servicio meteorológico. Para hoy lluvia todo el día y ahora el Servicio Meteorológico Nacional indica que mañana, durante la mañana, también el cielo va a estar parcialmente nublado o nublado con probabilidad de neblinas y lloviznas aisladas y que por la tarde esto se va a mantener. 3 o 4 de la tarde comenzará a cambiar cuando rote el viento a leves del sector sur. Así que tendremos agua durante todo el día de hoy y parte del día de mañana. Rafael, nos contabas hace un ratito, y lo veíamos en la tapa de los diarios Clarín y La Nación, ayer un jurado popular consideró que Lino Villar Cataldo, el médico que había matado a un asaltante en el año 2016, allí en la zona de Loma Hermosa, en San Martín, bueno, lo consideró, como se dice en las películas, no culpable. Claro, no culpable. No es que lo declaran inocente, ¿no? Sino se lo considera no culpable. Había dos acusaciones en el juicio oral. Una, la de la fiscalía, que lo acusó de exceso en legítima defensa, y luego la de la querella, que es la el abogado de la mamá, sí, del asaltante muerto, que en ese caso había pedido directamente la condena por homicidio. Luego que terminó el debate, la jueza que dirigía el juicio se reunió con los 12 jurados. Esto es como funciona esta mecánica, ¿no? Hay un juez que maneja todo el debate, es el que ordena quién declara, quién no, pero quienes resuelven entonces la culpabilidad o no son los 12 jurados populares. Antes que eso ocurra, la jueza se reunió con los 12 jurados, les explicó, si querés, allanando los términos técnicos de lo que habían sido las acusaciones, y les dio un espacio para debatir. Una pregunta, ¿tiene que tener mayoría ese jurado, claro, o 100% como en las películas? No, tiene que tener mayoría de 10 como mínimo. 10 sobre 12. 10 sobre 12 tienen que llegar a un acuerdo. Pero la deliberación fue muy rápida, en menos de una hora se pusieron todos de acuerdo y por unanimidad, o sea, fueron todos los 12 jurados, lo declararon no culpable. ¿Qué significa esto? Entonces que no va a ir a prisión, que se entiende que no tuvo responsabilidad penal por la muerte del asaltante. ¿Y no hay apelaciones? En los juicios por jurados, no, en la provincia de Buenos Aires no hay apelaciones, no hay apelaciones, así que el fallo queda firme, a diferencia de los juicios llevados adelante por tribunales orales integrados por jueces, donde después hay una segunda instancia. Por eso es una jugada riesgosa, porque si te sale bien, como en este caso,
te vas a tu casa y si te sale mal, no hay apelación. Claro, hubiera ido preso sin posibilidad de revertirlo. Sin posibilidad de darlo vuelta. ¿Qué entendieron los jueces? Que los jurados populares, que el juez, que el médico no incurrió en legítima defensa, que él se vio amenazado. Recordemos que el asaltante tenía un arma, aunque no estaba en condiciones de disparar. Que se vio amenazado, que temió por su vida y que tenía un arma, era un legítimo usuario y la usó, digamos, dentro de esta situación violenta que era el robo de su vehículo. También supongo que habrán entendido, ahí ya entra entonces la cuestión más de la empatía, que el médico había sido víctima de otros robos, que lo habían robado varias veces, que inclusive el auto que le estaban por robar se lo había dado a la compañía de seguro en reemplazo de otro auto que también le habían robado. Entonces que evidentemente el médico estaba viviendo una situación de estrés y que entonces al disparar entendieron que estaba ejerciendo su legítima defensa, que no hubo un exceso y por eso entonces lo declaran no culpable. Bueno, ahí estamos con esto que evidentemente tuvo en vilo a buena parte de la opinión pública y de la prensa porque es un caso que se da en momentos donde han recrudecido los asaltos, etcétera, etcétera. Y que aparte es interesante porque el juicio por jurado está previsto en nuestra Constitución, pero no se llevó a cabo solo en algunos distritos, ¿no? Algunas provincias sí lo tienen. Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires para delitos más graves. En Córdoba hace años que ya se lleva adelante. En Neuquén también hubo, pero no está... desarrollado en todas las provincias, ¿no? Pero es interesante, bueno, hay algunos que lo defienden, dicen es la participación del pueblo en la justicia, y otros que dicen, bueno, hay cuestiones técnicas que un jurado popular no puede evaluar. Bueno, a mí me parece que son resultados que pueden darse, como ocurrió en este caso, y que hay que respetar, ¿no? Antes de irme a la columna de Néstor Sibona, que ya habíamos prometido antes, lo consulto a Tomás Amerio, que está siguiendo la información de la mañana para subirla a la página web de la radio. ¿Cómo te va, Tomás? Buen día. Buen día, Hugo. ¿Cómo va? ¿Qué tenés? En concordancia con lo que marcaba Rafa, la ministra Bullrich habló del tema del médico que mató al ladrón. Esta mañana. Exactamente, habló después de que se absolviera a Lino Villar Cataldo y dijo que fue un acto de justicia y que el Estado está para defender a las víctimas y no a los victimarios. Así que, polémico, ¿no? Después de también con todo bueno, lo que pasó con el tema Chocobar. Bueno, él hace una apreciación política, yo no sé. En este caso hubo, no hubo. No sé si los... Claro, el Estado, mira, en este caso el Estado no lo protegió a Cataldo, al médico, porque no, se defendió solo él a los tiros. Claro, tuvo él que defenderse. Claro, no había policías cuando ocurrió el asalto, se defendió él solo. Y luego me parece que hay una cuestión de, es el Poder Judicial, la justicia. Por eso ella habla políticamente. Claro, no fue el Ejecutivo el que resolvió esta decisión. Seguro. ¿Qué más? Por otra parte tenemos lo que dijeron Durán Barba y Marcos Peña anoche. Ratificaron nuevamente a Mauricio Macri. Marcos Peña dijo que Macri es el camino natural y que obviamente es la mejor manera de ganar la elección. Y por otra parte Durán Barba dijo algo muy curioso. En el concurso de los menos malos, ganamos claramente. No, mira. Descartó, por otra parte, que autocrítica, digamos, ¿no? Somos malos. Claro, pero somos no los tanto menos. Como los otros. Somos los menos. Exactamente, ¿no? Está muy bien. Y por último, una noticia de la madrugada, que la verdad muy triste. Falleció el padre de Emiliano Sala, el jugador que había perdido la vida en una tragedia aérea hace apenas 3 meses. Bueno, el padre anoche tuvo un infarto cuando llamaron emergencias. Lamentablemente ya lo encontraron muerto en su casa de Progreso, así que bueno. Progreso, provincia de Santa Fe. Exactamente. El intendente dijo que había estado hablando con él en la semana, que se lo había cruzado y que nunca pudo superar, según dice el intendente de Progreso, la muerte de su hijo. Bueno, gracias. Cualquier otra cosita que vos veas durante la mañana, te esperamos. www.ecomedios.com. Prometimos la columna de Néstor Sibona, la presentamos. La economía de cada día y lo que vendrá en profundidad y con lenguaje bien sencillo. Economía apta para todo público. La columna de Néstor Sibona en Periodismo a Diario por Ecomedios.
presenta a Néstor Cibona. En Garbarino entramos en modo cuotas. Disfruta de la más amplia variedad de marcas y productos en 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Aprovechalo en nuestro sitio web, en la app, venta telefónica y en más de 150 sucursales. Garbarino, garantía de confianza. Más de 1000 empresas y pymes argentinas ayudaron a crear Fortín de Piedra. Con una inversión de 1.800 millones de dólares, producimos el 12% del gas que necesita la Argentina, contribuyendo al crecimiento de toda la cadena productiva de la región. Tecpetrol. Estamos haciendo realidad Vaca Muerta. Che, ¿y esos ladrillos, esas aberturas y sanitarios que tenés en el fondo? Me sobraron de la obra. No tengo idea qué voy a hacer. ¡Donalos! Buena idea. La Fundación Vivienda Digna, a través de su corralón Sume Materiales, retira a domicilio y sin cargo los muebles y materiales que quieras donar, poniéndolos a disposición de familias de bajos recursos. Llama al 0810-555-7863. Lo que vos no usás, otro lo necesita. Muy bien, Néstor, recordemos el título y dale nomás, arranquemos con tu columna de hoy. ¿Cómo no? El título, un año, y arrancamos. Porque ahora que es difícil hablar del futuro inmediato, al menos en materia económica y mucho más financiera, sí podemos hablar del pasado inmediato. Hoy es 26 de abril, Hugo, se cumple exactamente un año del vencimiento del impuesto a la renta financiera. Ese impuesto que, yo me incluyo, muchos dijimos, bueno, está bien, en algún momento iba a haber que ponerlo, y el gobierno primero a la oposición puso una alícuota bajita, era el 5%, el vencimiento era para los inversores del exterior. Pero creo que todos los que pensamos así no nos dimos cuenta que el Estado argentino le estaba poniendo un impuesto a los que le prestaban plata para poder financiarse. Y como en el mundo financiero nadie es sonso, ¿qué hicieron? Liquidaron todos los bonos y hubo un fenomenal en los días previos a ese 26 de abril de 2018, se produjo la primera fase de la corrida cambiaria del año pasado, que fue un shock catastrófico para la economía y para los cuales todavía estamos sufriendo las secuelas. Vamos a recordar algunos números que nos van a parecer increíbles. Un traspaso de LEVAC a dólar directamente en un momento donde el Banco Central tuvo congeladas durante 2 meses las tasas de interés y después para poder cumplir, ¿te acordás aquella meta reformulada de inflación al 15%? Había una de 12, nadie creía, el gobierno la cambió al 15 y nadie le creía tampoco. Bueno, el Banco Central en aquel momento subió la tasa de interés del 27 al 30%, al 30,2%, pese a que se había devaluado el peso en 14%, se fueron reservas en una semana, en esa misma semana, previa al 26 de abril, por 4.300 millones de dólares en ventas del Banco Central. Y en 2 meses se completó 6.700 millones de dólares de salida de capitales para atesoramiento. El dólar en aquel momento subió de 20,48 a 24,52%. Hoy parece prácticamente la mitad del nivel actual. Y bueno, te acordás que la suba del tipo de cambio fue del 100%, con lo cual la devaluación del peso argentino, o sea que es como hay que mirarlo, la pérdida de valor, fue del 50%. Con 100 pesos, con un billete de 100 pesos, hace un año comprabas 4 dólares. Con el mismo billete hoy compras 2 dólares con 20. Y eso explica por qué estamos como estamos. Que digamos, una devaluación descontrolada, que es la que provocó el mercado y su secuela inflacionaria en la Argentina, es terrible. A tal punto que 2 meses después el gobierno tuvo que recurrir al Fondo Monetario y ahora estamos viviendo esa etapa que también definió alguna vez Orlando Ferreres, mi frase preferida, que en la Argentina festejamos los créditos y lloramos las deudas.
¿Por qué? Porque cuando llega la plata decimos, uy, qué alivio, y cuando hay que empezar a respetar los compromisos que implica recibir esa plata, se complica. ¿Y a qué viene todo esto, Hugo? Para que no recaer en el error, aprendamos algo de todo aquel proceso, porque así como el impuesto a la renta financiera, uy, parecía como, bueno, y recaudamos un poquito más y total las ganancias son importantes en dólares y no importa, las consecuencias pueden ser impredecibles. Hoy recomiendo leer la etapa de Bae Negocios. Dice que el gobierno estudia un aumento de las retenciones, porque tiene margen legal y es cierto, puede subirlo hasta un 10% más a la exportación. Y uno puede decir, bueno, con esto se ayuda a cerrar la brecha fiscal a costa de los que tienen que vender dólares, por ejemplo. Y como eso, hay un montón de presiones y de lobbies que dan por sobreentendidas cosas que no están demasiado estudiadas cuál sería la consecuencia. Ya está archisabido que los que dicen que, bueno, van a votar a Macri, pero compran dólares para cubrirse, bueno, provocan una suba que hace que perjudique las chances del presidente. Pero también hay todo un lobby, y lo escuchamos con muchos colegas y gente del sector financiero, que dice, no, el banco hay que presionar al fondo para que permita vender reservas e intervenir, lo cual técnicamente no está mal, pero ojo que el fondo lo que no quiere es prestar plata para que vaya al atesoramiento, porque esos dólares van a faltar en 2020, gane Macri, Cristina, Lavagna o quien pueda ser el candidato. Así que me parece que eso hay que también tenerlo en cuenta, igual que los que hablan del plan B corta, que es la candidatura de Vidal. ¿Qué diferencias con el acuerdo con el Fondo Monetario vigente? Que la Argentina no tiene otra alternativa, en todo caso, que a lo sumo podrá renegociarlo el año que viene o cambiarlo por un plan más largo, lo que se llama facilidades extendidas. ¿Qué herramientas tendría Vidal que no tiene hoy Macri? O, mejor dicho, ninguno de los dos tendría demasiadas herramientas de política económica para manejar. Y recién acabamos de escuchar a Claudio Loser, Hugo, marcando también esto del mito de dolarizar la economía, lo cual significa renunciar a la posibilidad de tener una política monetaria propia, que en algunos países, economías chiquitas, puede haber dado resultado, pero la Argentina ya es un país que tiene un mercado de, bueno, mercado no, una población de 45 millones de habitantes, y me parece que puede ser peor el remedio que la enfermedad por no afrontar el problema de fondo, que es la inflación y la pérdida constante de poder adquisitivo. Si te parece, lo dejamos acá. Y hablando de inflación, recomiendo una muy buena nota que hoy Sergio Berestein publica en el diario La Nación sobre el problema político de la inflación, que es la manera que encontró la política de no pagar costos directos y aumentar el presupuesto sin tener que estar explicando por qué. Desde que yo era chiquito pasa, ¿eh? Exactamente. Es crónico, endémico en la Argentina. El problema es que hoy vivís en un mundo donde de 180 países habrá 20 a lo sumo, siendo generosos, que tienen inflación de dos dígitos. Y sí, la Argentina está en el tercer puesto dentro de eso. Sí, y una cosa que pasa en la Argentina, no sé si Sergio lo dice porque yo la nota todavía no la he leído, pero en los últimos años, antes se utilizaba la inflación para licuar el gasto público. Exactamente. En los últimos años, buena parte del gasto público está indexado, con lo cual acompaña y retroalimenta esa inflación. Y se te hace más difícil usar esa herramienta de licuación. ¿Te acordás cuando antes se decía, vale, se devalúa sin licua? Pero hoy tenés, por ejemplo, jubilaciones y planes sociales, claro, que son el grueso del gasto público, indexado, está bien, con un trimestre de rezago, pero cuando tenés inflaciones de este tamaño, seguro. Es un problema en salir. Bueno, yo no sé si todos los políticos lo saben, por eso siguen soñando con el tema de un cachito de inflación no hace mal, pero bueno. Sí, pero un cachito 50%, estamos al 50%. No, ya sé que no es un poquito, claro que no. Bueno, Néstor, buen fin de semana, que la pasen lindo, ¿eh? Gracias, igualmente para ustedes, un saludo para todos. Listo, cerramos el espacio de Néstor Sibona, esta semana lo hemos transferido al día viernes, por alguna nanita que tiene, pero la semana que viene estará por acá nuevamente. Dale. Auspiciaron Economía Apta para Todo Público con Néstor Sibona. En Garbarino entramos en modo cuotas. Disfrutá de la más amplia variedad de marcas y productos en 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Aprovechalo en nuestro sitio web, en la app, venta telefónica y en más de 150 sucursales. Garbarino, garantía de confianza.
Más de 1,000 empresas y pymes argentinas ayudaron a crear Fortín de Piedra. Con una inversión de 1.800 millones de dólares, producimos el 12% del gas que necesita la Argentina, contribuyendo al crecimiento de toda la cadena productiva de la región. Tecpetrol. Estamos haciendo realidad Vaca Muerta. ¿Sabés que tengo un montón de muebles en la baulera que no uso? ¡Donalos! ¡Ah, está bueno! ¿A dónde? A la Fundación Vivienda Digna, a través de su corralón Sume Materiales. Retiran a domicilio y sin cargo muebles y materiales que quieras donar, poniéndolos a disposición de familias de bajos recursos. Llama al 0810-555-7863. Lo que vos no usás, otro lo necesita. Diez y veinte de la mañana, Veo el mapa de la República Argentina que nos proporciona el Servicio Meteorológico y vemos nublado y lluvias en casi todo el país, sobre todo aquí en la zona metropolitana. Lluvias y lloviznas que van a continuar durante todo el día de hoy y que se pronostican también para mañana y parte de la tarde. 16 grados 6 ahora la temperatura. Gerardo Puig con nosotros, ahora un poquitito más aliviados de todos los compromisos que teníamos, pero le voy a preguntar no solo por San Lorenzo, sino también por algo que nos quedó del día de ayer. Ganó en Copa Argentina nada menos que Barraca Central. Y digo nada menos porque jugó contra Unión. Y digo nada menos porque Barraca Central es el equipo del presidente del AFA, de Chiqui Tapia. Así que eso obviamente que también abrió un mar de conjeturas y de suspicacias, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo porque Barraca Central también viene de ascender. En ese momento las suspicacias estaban a la orden del día. Bueno, ahora con este 1-0... ayer, frente a Unión de Santa Fe, nuevamente todo esto se ha puesto arriba de la mesa. No sé si lo teníamos a Gerardo, no, estamos tratando de retomar la línea, pero le voy a plantear justamente esto, no solo lo de lo que veníamos hablando de Boca-River en Copa Libertadores, sino lo que se va a hablar con respecto a Barraca Central. Estaba tratando de buscar acá. Dio la sorpresa, dice Clarín, y eliminó Unión de la Copa Argentina. El líder de la B Metropolitana no sintió la diferencia de categoría y bajó a un equipo de primera. Bueno, Chiqui Tapia, Barraca Central, Chiqui Tapia, presidente de la AFA, y ahí está. Bueno, hablará el mundo del fútbol durante un tiempo. Gerardo, ahora sí. Yo también abordaba este tema, otra cosa que va a dar que hablar, ¿no? Sí, claro, obviamente porque Barraca Central, el equipo de Chiqui Tapia, dio un paso histórico eliminando a uno de Primera División como Unión de Santa Fe en la Copa Argentina, pero claro, con todo lo que se puede llegar a hablar respecto de si hay algún fallo que genera duda, del gran presente de Barraca Central, que justamente es un momento histórico de este club, cuando Tapia es el presidente de la AFA, bueno... Al margen de eso hay que decir que Barraca Central, para algún desprevenido, ha logrado el ascenso a la Primera B Nacional con una temporada histórica, consiguiéndolo varias fechas antes del cierre del certamen, que es con una superioridad abrumadora del resto de los equipos, y ahora ha conseguido otro paso también histórico como es avanzar en Copa Argentina eliminando ni más ni menos que a un equipo de Primera División. Siguiendo con el tema Copa Argentina, hoy habrá un duelo entre dos plazas muy importantes del fútbol del interior, porque por un lado jugarán Talleres de Córdoba y el otro Atlético Tucumán,
Esto va a ser hoy, instancia de octavos de final de la Copa Argentina, así que a seguir con atención. Hablando de Copa de la Superliga, de la Superliga, Copa Argentina, entre Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán, el primero de los cruces de esta instancia de octavos. Tengan en cuenta que después habrá fútbol a lo largo del fin de semana con otros cruces bien, bien interesantes también. Bueno, estos siete cruces que faltan, lo vamos a explicar luego cómo se van a dar durante sábado y domingo, pero te quería pedir una referencia de la eventualidad de un Boca-River en Copa Libertadores. ¿Cómo podría darse puntualmente? Desde hace algunos años, la Copa Libertadores, antes lo que se hacía era, dependiendo de la clasificación, se formaba la grilla del 1 al 16 de los clasificados, el 1 jugaba con el 16, el 2 con el 15 y así. A partir de la segunda temporada se sortea, entonces aquellos equipos que terminan primero en la fase de grupos van a enfrentarse con segundos de grupos. Puede darse que Boca termine primero de su grupo, River ya sabe que será segundo, y por eso es que podría, si se da el sorteo, haber un cruce entre Boca y River en esta instancia. Así que habrá que ver si se da. Esto tendrá que ver también, o que estará sujeto a si Boca es primero en su grupo, algo que recién se sabrá en la última fecha del grupo, cuando Boca reciba Atlético Paranaense. Pero podría ser que Boca no quiera ser primero de su grupo. No digo que se deje ganar, pero que resigne en todo caso esa posibilidad, ¿podría darse numéricamente? Sí, podría darse, claro. Mira, en este momento, en este grupo G, tenés Atlético Paranaense líder con 9 puntos, le sigue Boca con 8, y después están Deportes Tolima con 5, al igual que Jorge Wilstermann. Si Boca empata en la última fecha, Atlético Paranaense será primero y Boca será segundo. De esta manera podrían evitar el cruce hipotético con River, porque tanto Boca como River serían segundos de su grupo. Pero bueno, claro, habrá que ver si Boca y Atlético Paranaense juegan a no ganar, digamos, o al menos con no tanto ímpetu en busca de los 3 puntos, sabiendo que en ese hipotético empate harían negocio de los dos. Yo no creo que Boca vaya a especular como local con la posibilidad del empate, aunque creo también, sobre todo me parece que esto tiene más que ver con una especulación del hincha, no tiene tantas ganas de cruzarse con River inmediatamente en los octavos de final. Da la impresión que no, da la impresión que no. Tenis, me dijiste lo de Pela. Sí, una gran noticia, este triunfo de Pela, 7-5-6-1 a Benoit Pérez, francés, esto en el ATP 500 de Barcelona, aquí en España, parte de la gira europea sobre polvo de ladrillo, se mete en la siguiente instancia. Así que la verdad, un gran presente este del bahiense, ahora la tendrá bien difícil porque enfrente estará uno de los mejores tenistas del mundo sobre polvo de ladrillo, como es ni más ni menos que el austríaco Dominic Thiem. Así que habrá que ver cuál es la suerte del bahiense. De todas maneras, un dato que tiene que ver con simplemente con la estadística que puede ser alentador. Pela ya sabe lo que es ganarle a Dominic Thiem sobre polvo ladrillo. Fue hace unos años en el ATP 500 de Río de Janeiro. Bueno, habrá que ver si vuelve a conspirar el destino a su favor y logra meterse en la siguiente instancia. Si logra ganar Pela, podría enfrentar ni más ni menos que a Rafa Nadal en semifinales, porque por ese lado del cuadro el mallorquín va a enfrentar a Jean-Lennard Struff y podría ser hipotético rival de Pela, pero claro, Pela será ni más ni menos que tendrá que sortear a Dominic Thiem, y eso no es nada sencillo. Por el otro lado del cuadro, Roberto Carvajal Baena, también español, va a enfrentar a Kei Nishikori, siempre hablando de los cuartos de final, y el ruso Daniil Medvedev va a jugar con el chileno Nicolás Jarry, que viene de conseguir un grandísimo triunfo frente al búlgaro Grigor Dimitrov. Bueno, te prometo entonces en la última entrada, que obviamente va a ser cortita,
hablar de los 7 partidos que nos quedan de la Copa de la Superliga, partidos de ida que se van a jugar durante este fin de semana. Será hasta luego, Gerardo, y me voy al encuentro aquí en el estudio con Julieta Sibona, día viernes, día de estrenos, comentarios. Hay una película que acá en la interna de la radio se están matando con Tomás. Digo, ¿cómo estás, Juli? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Matando sí, amablemente, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque Tomás Amerio es un fanático. Yo creo que la crítica la tendría que hacer él, pero la semana que viene cuando la vea, la película. Ah, porque es un fanático realmente de toda esta saga. Y es uno ¿cuántas películas de van, muchísimos fanáticos. 16, son 22 películas, 22 películas en total, que justamente esta película no puede analizarse fuera de este contexto, fuera de lo que significa y cómo se fue imponiendo a través de los años esta franquicia, en donde va más allá de la película, que entre paréntesis fue una excelente manera de hacerle frente a la piratería, ¿no? Esto de presentar estas películas como eventos y con las características que tienen, donde no tiene ningún sentido verla cada uno por su cuenta. Incluso fue una de las películas que batió un récord en entradas anticipadas vendidas. ¿Acá en la Argentina? O en acá en la Argentina y en el mundo también. Esta película, como te decía Hugo, es la número 22 de todo este universo cinematográfico de Marvel. Se estrenó ayer en 25 mercados del mundo. En total, en el día de ayer, recaudó 169 millones de dólares, de los cuales el 63% proviene de China, en donde marcó un éxito de taquilla para un único día. ¿Sí? En China se juntó, se estrenó el miércoles, sería el miércoles nuestro, con 107,5 millones de dólares, récord de recaudación absoluta. Y bueno, y se espera, por supuesto, que supere a Infinity War, que fue la anterior, que también fue un éxito absoluto. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en otros lugares. Y en lo que respecta en Argentina, también tuvo muy buen comienzo. La película ya tuvo funciones el miércoles a la 1:00 a.m. en algunos pocos cines. La cantidad de salas en las cuales se estrenó acá es impresionante. Por lo menos 630 salas están proyectando esta película, lo cual es un montón. Es una película que dura más de 3 horas, esto hay que tenerlo en cuenta, y que reúne lo mejor o todo, lo mejor, lo peor, pero muy bien dosificado de todo este universo. Trabajan todas las figuras que aparecieron en estas películas, están casi todos los personajes más importantes de esta saga. Yo creo que los fanáticos no se van a decepcionar ni un poquito. Cuesta hablar de la película porque justamente hay un recelo muy importante con el tema del spoiler que se fue generando estos días, incluso campañas de los seguidores de no leer críticas o de no saber qué es lo que pasa. Después otros medio mala leche ahí publicando incluso momentos importantísimos de la película ahí en las primeras funciones. Pero lo que sí te puedo decir, Hugo, es que condensa a la perfección todo lo que viene haciendo hasta ahora. Es una película. Primero, yo lo que estaba viendo el tema del tiempo. A mí, digo, una película de 3 horas no es chiste. Pero a ver una película de 3 horas, uno más o menos tiene que hacer de 5 horas, ¿no? Porque entre que llega al cine, saca la entrada. Claro. En la sala donde yo lo vi, que lo vi en función regular, había 25 minutos de publicidad. Y realmente quería ver el tema del tiempo. Y una de las cosas, por ejemplo, que veía que es que lo que sería un inicio de una película, en cual se ponen en escena los personajes que van a participar, se ubican en dónde están cada uno, vemos que por dónde va a ir la película, todo eso es una hora y media que se pasa volando dentro de la película. Es una película que tiene casi todos los personajes, o sea que si a vos te gustaba uno más que otro, claro, lo vas a encontrar. Es una película que tiene humor. Tiene humor y muy, muy lúcido. Que tiene romance, que tiene lucha, que tiene batallas, que tiene nostalgia y esta apología del héroe y también esta autolegitimación de estos personajes muy bien manejados. Todos esos segmentos son bastante cortos, o sea que si a vos no te enganchaste con un aspecto de la película, rápidamente va a ir a otro en donde sí la vas a enganchar. Trabajan, creo que me animo a decir, 40 estrellas de Hollywood ahí adentro. Tanto los personajes
protagonistas de, que van a interpretar a estos héroes, como otras figuras en cameos, en quizás en alguna foto que aparece ahí. Juega mucho con el universo y la cuestión más, más mítica, se quiere decir, de los objetos, los personajes secundarios que aparecían en otras películas. Tiene un recurso genial la película, que esto lo habrán visto más o menos de qué se trata, que es una película en donde, desde el punto de vista argumental como temporal y narrativo, va a jugar con el tema del viaje del tiempo. Y esto le da encima un pie enorme para revisitar viejas películas, claro. Es Disney, retomarlas. ¿No? Es Disney. Claro, Disney ya es propietaria de Marvel. Claro. Y realmente está a la altura de la propuesta, la película en sí. Una película que si no viste ninguna y vos querés ir a ver de qué se trata... La puedo ver esta y... La puedes ver perfectamente. Claro. Te vas a perder mil cosas. ¿Por qué? Porque hay chistes, hay cameos, hay pequeños guiños. Te vas a perder de mil cosas. Pero la vas a entender igual y te va a gustar igual. Porque así como tenés la recontrabatalla filmada con efectos especiales, increíbles, con un manejo del tiempo, del espacio, de los personajes, de todo, también tenés las escenas menores de repente o que no tienen que ver con la acción, en donde uno de los personajes está al lado de un lago mirando el cielo y es impresionante cómo está filmada y la impronta que tiene, ¿sí? Y si no te gusta quizás ese aspecto de la película, va a ser muy breve en donde vas a cambiar a otro. Realmente salió ganando. Fue una saga que a los años fue mejorando y fue agarrando lo mejor que tenían las demás para ponerlas en escena nuevamente. Va a andar muy bien. Una cosa importante que sí les quería decir, porque no está puesto tan en primer plano, la película no cuenta con ninguna promoción, en ninguna sala, en ninguna función, en ningún cine, hasta el domingo. O sea, si vamos el fin de semana a ver esta película, no van a funcionar los 2x1 que tenemos habitualmente, ni los cupones de descuento, nada, por más que lo usamos siempre. Claro. Es una decisión de la distribuidora, supuestamente no de los exhibidores. Igual a mí me parece algo irregular, porque, digamos, si los exhibidores proponen una promoción para acercar a la gente al cine, en donde saben que pero se van que sea a partir del lunes, digamos. No, pero tiene que avisarse bien, digamos, o ponerlo en otra escala el estreno, porque son entradas que salen en una función regular al cine dentro de una cadena, sale $380, en 3D 400 y pico. Si caemos en un cine con tres chicos diciendo, vengo con la promoción, aparte de que probablemente no encuentres entradas, porque ya están vendidas, la mayoría. Así que bueno, difícil hablar de esta película más que sin cine, mencionar por lo que veo, un todo, fenómeno, ¿no? todo este fenómeno. Acá en Argentina también se estaba batiendo un récord. En el día de ayer se vendieron 321.000 entradas. ¿Sí? Este fue el arranque que tuvo Avengers acá solamente. Obviamente entraron también, según la consultora Ultracine, que es la que se dedica a contabilizar tickets vendidos, y publicados estos números por el sitio especializado cinesargentinos.com. Estoy leyendo en el cronista comercial que en China generó en un solo día 107 millones de dólares de taquilla. En China. Claro, lo que te contaba recién. Sí, pero solamente en China... El número es lo que llama la atención. Sí, 107 sí, sí. millones. Ay, sí, sí. Ay. ¿Y cuánto costó la peli, se sabe? Impresionante. Juli. No, yo estuve buscando y la verdad que son, todo lo que aparece en sitios son especulaciones. Mm. Lo mismo que las predicciones de cuánto podría llegar a recaudar. La verdad que es increíble cómo se genera, incluso, todo lo que va alrededor de esta película, porque imagínate no solamente el tema de las entradas, sino también el merchandising. Sí, me contaba así Tomás, que es un fanático, que bueno, sí, va a ir a comprar el pochoclo el guante. Claro. Hablando de guantes, hay una, a propósito del estreno de la película, me mostraba recién Tomás, que en Google se van a encontrar con una sorpresita cuando la busquen. Para los que vienen siguiendo la película, saben de lo que estamos hablando, hay un guante del cual, cuando se produce un chasquido, se produce algo en el mundo de superhéroes, va a pasar algo también en el mundo de Google también. Googleenlo, ¿sí? Pruébenlo y se van a dar cuenta. Bueno, Juli, película que llama mucho la atención, bueno, para determinado público, que por supuesto es masivo por lo que se está viendo. En un rato vas a tener otros comentarios. Dale. Porque lo tengo al señor Enrique Bianco en el estudio, y día viernes, día de solidaridad, y en un ratito nada más
vamos a tener su nota de todas las semanas. ¿Cómo te va? Te saludo. Buen día, Hugo, ¿cómo va? Buen día a la mesa. Y me voy a una pausa. ¿Cómo no? Inmediatamente después, tengo todavía algo pendiente con Rafael y vamos a hacer tu columna. Dale, cómo no. Dale. Vamos la radio. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Diarios y blogs, portales y noticieros, Facebook y Twitter. Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario por Ecomedios. ¿Conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad? Tasa diferencial, a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Entérate más en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Llegas a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste. Te acordás que de chica hacías lo mismo y eso te saca una sonrisa enorme. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web ssalud.gov.ar. Cuando quiero hacer un café, busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo, busco una retasa. La tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. Obtenilo ahora desde VIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura. Cuando no tiramos la basura en la calle, cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor, estamos haciendo una ciudad más limpia. La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Desde hace 50 años, Tenaris Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente. Promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. En las estrellas tus ojos ven cuando tus fotos me siento a ver. Muy bien, 10 horas 42 minutos, dólar a 45.40, riesgo país a 903 puntos, un poquito para abajo con respecto a los cierres de ayer y por supuesto bastante más abajo de los picos que se registraron en la jornada de ayer.
Rafael, te pregunto lo más corto que podamos, porque los tiempos hoy están bastante comprometidos, por el tema de Bonadío, si querés, con Cristina. Sí, ayer hizo mucho ruido, si querés, ese nuevo procesamiento. Dicen, bueno, de nuevo, en una jornada complicada, sale un procesamiento contra Cristina Kirchner. Es la misma causa de los cuadernos. Ahí Ámbito pone entre paréntesis otro procesamiento también con el mismo. Claro, porque. Con la misma ironía. Hace ruido, ¿no? Decís, hace un montón de tiempo que la había indagado nuevamente a Cristina Kirchner y el título salió ayer. Por eso, desde los medios no cercanos al gobierno, se lo interpreta como una forma de, bueno, querer sacar un nuevo título para tapar lo que estaba pasando ayer en los mercados, ¿no? El juez amplía el procesamiento en la causa de los cuadernos, le dicta un nuevo embargo de 80 millones de pesos, vuelve a pedir la prisión preventiva, dice que se hará efectiva cuando cese en sus fueros o cuando el Senado decida sacar los fueros, algo que todavía se sabe no va a ocurrir. Se funda nuevamente en los escritos de Centeno, del chofer de Barata, y sostiene que ya fue, que recibió una serie de pagos también en esta causa. Lo procesa también de nuevo a Gerardo Ferreira. ¿Te acuerdas que dijimos de Electroingeniería? Sí, señor. El único empresario que sigue preso en esta causa porque fue el único que no se arrepintió. Algo que también sigue haciendo ruido a esta altura. Recordemos que el propio Ferreira, la semana pasada, en una audiencia ante la Cámara de Casación para apelar su encarcelamiento, dijo que había sido casi extorsionado por Stornelli y le dijo, yo sé que usted es una familia, que son buenas personas, ya sabe lo que tiene que hacer si quiere recuperar su libertad, en referencia, y que le dijo un textual, tiene que acusar a los mugrientos. Eso es lo que dijo Ferreira en la audiencia. Dijo Ferreira que dijo Stornelli. Que le dijo Stornelli, ¿no? Bueno, entonces ayer fue también procesado Ferreira, procesada Cristina, con prisión preventiva, algo que no se concreta justamente porque ya obviamente tiene los fueros que la amparan, ¿no? Bueno, después nos quedan dos líneas probablemente para algún de Odebrecht, tema, lo de que hablamos Odebrecht al comienzo del programa. Pero luego claro, si te parece, porque nos vamos a ir con Enrique Bianco a su columna y a su entrevista. Decime, adelantame ya quién es Patricia Gavilán. Patricia Gavilán es la coordinadora del programa de reciclado de la Fundación Garrahan. Básicamente, la que se encarga de qué hacemos con esas tapitas que seguimos donando. ¿Y el plástico y eso? El plástico, las llaves. Bueno, llaves también se pueden donar. Bueno, nos va a contar un poco la vigencia de ese programa, porque a veces uno se pierde con tantas acciones de solidaridad. ¿Qué se hace? ¿Cómo está ahora? ¿Cuánto han recaudado? Sobre todo en el caso de las tapitas de plástico que en casa juntan mis nietos. Exactamente. Y yo nunca sé dónde llevarlas. Bueno, sé que a través del colegio lo manejan, pero... Sí, hay punto de recolección. Bueno, vamos a preguntar un poco. ¿Lo vas a hablar con ella? Así es. Te presentamos y vas con la nota. Al pie de página. Lo que nos falta en la tapa del diario. Con Enrique Bianco. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, entonces tenemos en línea a Patricia Gavilán, coordinadora del programa de reciclado de la Fundación Garrahan, a quien le damos la bienvenida. Buen día, Patricia, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Enrique? Bien, muy bien. Bueno, Patricia, lo primero es recordar a la gente si efectivamente sigue en vigencia este tema de juntar tapitas para reciclar. Creo que también incluye llaves, papel. ¿Esto sigue en pie? ¿Cómo va? Sí, por supuesto. Nosotros empezamos con nuestro programa de reciclado y medio ambiente ya hace 20 años. Justamente en septiembre cumplimos 20 años. Ajá. Y sí, seguimos sumando más materiales. Empezamos con el papel allá por el año 99, ya pudimos recuperar 110.000 toneladas de papel, evitando la tala de más de 1.800.000 árboles. Después, en el año 2006, agregamos el programa de reciclado de tapitas, ya juntamos casi 6.200 toneladas de tapitas, que equivalen a 2.442 millones de tapitas. ¡Oh, qué vale! Sí, un montonazo. Y después, bueno, sumamos en el año 2008 el programa de reciclado de llaves, llaves de bronce. Ya llevamos juntados casi 10.000 kilos de llaves, que equivalen a más de 500.000 llaves. Y el año pasado sumamos algunos otros programas,
el de latitas de aluminio aplastadas, que le pedimos a la gente que le den una enjuagadita, las aplasten y también las pueden donar. Cables que conduzcan electricidad, hay que cortarle los extremos. Placas radiográficas, no tomografías ni resonancias, solo placas radiográficas. Y este año agregamos CDs y DVDs. ¡Qué bárbaro! Bueno, todos esos materiales que evitamos que se conviertan en basura, que vuelvan a la cadena de consumo transformados en nuevos productos. Esa es la idea, ¿no? Claro, claro. Patricia, te pregunto por las tapitas de plástico. ¿En qué terminan convirtiéndose después? Mira, tapitas nosotros, bueno, llegamos hasta un proceso en nuestra sede de la molienda, o sea, la molemos las tapitas. También hay gente que las envía separadas por color y bueno, y se terminan transformando en diferentes productos plásticos, como baldes, palanganas, palitas para la basura, perchas, broches, macetitas, todos distintos elementos que cuando se pueden lograr, gracias a que un montón de gente, como te decía antes, piensa, y no las convierte en basura. ¿Y eso se vende, bueno, se vende en supermercados? ¿Eso se vende en supermercados? ¿Todo ese kit se vende en supermercados? Sí. No tenemos a la venta ningún producto específico por el cual nosotros tengamos una participación, ¿no? Con una ganancia y demás. Se han vendido ya más de 100.000 kits ecológicos que estaban compuestos por balde, palangana y toallita para la basura. En este momento no está a la venta. También se han vendido ecotriciclos, se han vendido carretillas, bueno, distintos materiales. En este momento la gente que nos compra produce y le vende a la gente, sin, digamos, mencionar que están hechos con tapitas del hospital, de la fundación, porque no tenemos nosotros una participación, una regalía por la venta de esos productos. Okay. Estamos viendo ahora qué es lo que podemos sumar para este año, que son los 20 años, y ver que, bueno, qué producto podemos poner a la venta para que la gente pueda tener ese círculo, ¿no? Y volver a contar con el producto y que sepan que está hecho con las tapitas de la Fundación Garrahan. Volviendo por un momento, quizás que están comprando el producto si no sepan que son hechas con las tapitas, ¿no? No, lógico. Volviendo por un momento a lo que decía Hugo recién, me parece que lo que es muy atractivo y muy interesante es cómo se ha masificado esta propuesta de iniciativa solidaria con el tema de las tapitas y cómo se resuelve fácilmente, porque ustedes tienen muchísimos centros de distribución o de recolección, esa es la palabra. Exacto. ¿Y cómo uno se entera dónde están esos centros de recolección de tapitas? Porque por ahí uno está en la casa, los tiene y no sabe qué hacer con las tapitas. Es muy importante lo que decís. Los puntos de recolección oficiales están en nuestra página, que es www.vaporlospibes.org.ar. Perfecto. vaporlospibes.org.ar. Ahí tenemos puntos de recolección para el papel, para las tapitas, para las llaves, para los otros materiales. Y está bueno que la gente pueda sumarse y ver cuáles son nuestros puntos oficiales y que estamos en todo el país. O sea que tenemos también referentes voluntarios, en muchos casos papás de niños que se han atendido en el hospital, que son como un pedacito de la fundación en forma totalmente voluntaria en distintas ciudades del país. O sea que el programa funciona realmente en muchísimas ciudades, más allá de que también tenemos algunas empresas con las cuales, bueno, hay un contacto mucho más allá de que, aparte que nos donan las tapitas o los papeles, también son puntos de recolección y ellos se encargan, claro, de enviarnos las tapitas hasta acá, hasta Buenos Aires, como por ejemplo Pardo Hogar, que es, tienen sucursales de artículos para el hogar en el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Ellos son puntos de recolección de papel y tapitas. O, por ejemplo, hay un montón de farmacias que a través de Droguería del Sur, cuando ellos llevan los medicamentos, retiran las tapitas y todos nos llegan hasta acá, hasta Ciudad de Buenos Aires, desde todo el país. Perfecto, o Cruz del Sur, que también tiene, tenemos varias sucursales de esta empresa de transporte que también termina trayéndonos hasta aquí. O sea, la verdad que es toda una red de corazones enorme, solidarios, que hacen que este programa sea tan grande. Patricia, nos quedamos con ese número, 2.400 millones de tapitas. Sigue vigente el programa, hay que meterse en www.vaporlospibes.org.ar. Te felicitamos por los 20 años y sigamos entonces con esta tarea. Un beso grande. Bueno, te agradezco mucho y también quiero agregarte una cosita más nada más. Sí. Que todos los que quieran seguirnos, tenemos un Facebook nuevito del programa de reciclado. Todos los que quieran seguirnos ingresan al Facebook de la Fundación y ahí pueden también unirse. Perfecto. A nuestro grupo de Facebook del programa de reciclado y ahí están todas las novedades. Buenísimo. Muchas gracias, Patricia. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Un beso. Bueno, y para vos también, muchas gracias. No, porque, por favor. Porque la verdad que la nota operativamente es fenómena.
La gente junta las tapitas, la llave, el papel, lo que sea, se van a estos centros, se entregan, la fundación con esto genera productos, no los hace ella, sino los dará a terceros, de allí cobra un dinero para el Garrahan, nada más ni nada menos. Exactamente. Así que es una obra que tiene, por un lado, solidaridad, por otro lado, ecológicamente responsable. Cierras por todos lados, la verdad que sí. Es un mínimo esfuerzo cuando uno abre la gaseosa, guardar la tapita y darle un destino mejor que vaya al tacho, ¿no? Te despido hasta el viernes que viene, ¿cómo Enrique? No. Buena semana. Chao, lo mismo para vos. Cerramos este espacio. Al pie de página con Enrique Bianco. Muy bien, 10 horas 54 minutos. Rafael, arriba de la patineta, dale, la última. La última es con lo que hablamos al comienzo del programa, ¿no? La apelación del fiscal federal Franco Picardi en la causa conocida como soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que tenía como contratistas a la brasileña Odebrecht, sí, y la argentina Yexa, la empresa que era del grupo Macri, luego supuestamente vendida a Ángelo Calcaterra. ¿Te acuerdas que semanas atrás el juez Martínez de Giorgi, después hubo alguna suspicacia sobre la decisión del juez que tenía que ver con una con el nombramiento de un familiar del juez? Cerró todo. Chic, 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 chic. Entonces el juez dictó faltas de mérito para todos los empresarios involucrados en esa trama, incluido Calcaterra. Y dictó un par de procesamientos muy light. Vos lo conocés más que yo, pero yo pregunté. Y me dijeron, de Martínez de Giorgi no puede ser. Bueno, de hecho, las coordenadas se juntaron. Se juntaron y... O sea, mirá, esto fue casi simultáneo con la muerte de Alan García en Perú. Perú, claro. Que por un caso de Odebrecht lo mandan a detener y se termina suicidando. Bueno, en forma simultánea, Martínez de Giorgi dicta esos sobreseimientos, solo unos procesamientos por una figura muy leve que es negociaciones incompatibles, no hubo dádivas, no hubo cohecho, no hubo nada para el juez. Bueno, hoy Franco Picardi apela a esa decisión, dice que está probado que efectivamente hay intercambios de mails donde se coordinaba la forma en que se iban a pagar las coimas, que el intermediario fue Vázquez, ¿te acordás, Manuel Vázquez, el español? El hombre de Jaime. Asesor de Jaime, uh-huh. Y que el otro de los intermediarios fue alguien del quien también se habló mucho, Jorge Corcho Rodríguez, sí, claro, que a través de una empresa que tiene radicada en Uruguay también fue parte del pago de los sobornos. Entonces hoy el fiscal lo que está pidiendo es que efectivamente vuelvan a ser procesados una lista larga de empresarios, tanto de Odebrecht como de Yexa, y de exfuncionarios, entre los que incluye a Jaime, a José López, el famoso hombre de los bolsos, a Juan Pablo Schiavi, a Barata, todos ex funcionarios del Ministerio de Planificación, también por negociaciones incompatibles y la figura de cohecho, que es lo que estamos hablando acá. Sostiene que la licitación fue direccionada y que hubo pagos entonces en consecuencia para que les adjudicaran esa obra, que era la más importante en su momento, ¿no? La última. ¿A quién apela el fiscal? ¿Ante la Cámara? Ante la Cámara Federal, que va a ser ahora la que tiene que resolver. Claro. Si el juez estuvo bien o no. Si confirma que lo que resolvió Martínez de Giorgi o da marcha atrás con todo lo resuelto. Bueno, hasta el lunes, Rafa.
Hasta el lunes, Hugo. Buen fin de semana. Lo mismo para vos. Gerardo, apretadito, los 7 partidos que te quedan. Bueno, apretadito, te digo lo primero, hoy 9:10 de la noche, Talleres de Córdoba enfrentando a Atlético Tucumán. Mañana sábado, 8 de la noche, Estudiantes de La Plata recibiendo a Racing, también. Obviamente estoy hablando de los octavos de final, partidos de ida de la Copa de la Superliga. Domingo, 17:45 en Mar del Plata, Aldo Civi frente a River. También mañana sábado, 17:45, Lanús y Vélez, para no perder la cronología. Te decía, domingo, 17:45, Aldo Civi en Mar del Plata frente a River. 8 de la noche, Godoy Cruz y Boca Juniors en Mendoza. El lunes van a jugar Gimnasia y Grima La Plata y Defensa y Justicia a las 9:10 de la noche. Y el miércoles, 1 de mayo, se van a enfrentar San Lorenzo de Almagro y Argentino Juniors. Esto porque, bueno, se enfrentó San Lorenzo por Copa Libertadores en el día de ayer. Bueno, ahí tenemos entonces con Racing jugando mañana sábado, con Boca y River para el domingo. Te mando un abrazo, buen fin de semana a vos también. Gran abrazo para todos, Hugo. Chao. Bueno, Gerardo Puigado, me olvidé preguntarle si había pasado el periodo de jet lag, pero viajar de China a la Argentina te tiene unos días ahí en el aire. Bueno, Julieta, hay vida más allá de Avengers, ¿no? Sí, hay vida y hay cine también, aparte de Avengers. Hay vida cinematográfica, digo. Hay dos películas que me gustaría recomendarles. Una de ellas te voy a recomendar a vos, Hugo, especialmente, que se llama La Culpa. Una película danesa de Gustav Möller, lo cual se desarrolla, creo que el 90% de la película, la imagen de un hombre con unos auriculares. La vi. ¿La viste? Sí. ¿Y qué te pareció? En streaming. ¿Te gustó? No. Ah, mira. No me gustó. Digo, te bancás al tipo con los auriculares que se pasa la hora y pico de película hablando por un suceso que ha tenido lugar con una mujer que aparentemente raptada. Sí, para los que no saben de qué estamos hablando. Por su esposo, etcétera, etcétera. Él es un agente que trabaja, claro, en lo que sería el 911 ahí está. Pero en Dinamarca iba a tener que atender por teléfono. No me gustó, me pareció demasiado manipulador el. No, a mí me parece efectiva en esa manipulación, pero sí, es verdad. Cuestión de gustos, digo, es una película, por supuesto, que esconde una historia muy oscura, pero bueno, es una película para tenerla en cuenta. Esta película premiada. Mira, te bancás el único personaje casi, ¿no? Claro. Te lo bancás, eso está bien. Claro, sí, el manejo del suspenso. Además, te maneja la imaginación. Totalmente. Porque vos te tenés que imaginar lo que está pasando decir. Del otro lado de los teléfonos. Lo que sería el fuera de campo, exacto, completamente. Uno cree que vio lo que escuchó y sin embargo, que es uno de los méritos más grandes que tiene el cine, de poder involucrar lo que no aparece en escena dentro de la escena. Bueno, así que bueno, para tenerla en cuenta, La Culpa, película premiada en los festivales de Sundance y Valladolid, y tuvo también otros premios, es una ópera prima esta película, entonces para tener en cuenta también este director, vamos a ver qué pasará con las próximas. Dale. Otra película que les quiero recomendar es una película documental que está dirigida por Miguel Coan, que se llama La experiencia judía de Basavilbaso a Nueva Ámsterdam. Un trabajo de investigación de aquellos. Por un momento hay algunos registros que remiten a un cierto tipo de formato televisivo, pero me parece que la investigación en sí está muy buena y todo lo que tiene que ver con el tema de la comunidad judía en Latinoamérica. Yo que no conozco mucho el tema, me pareció así como muy, muy didacta e iluminadora en muchos aspectos. Así que está buena para tenerla en cuenta. Y por último, la película Gloria Bell, que esta se la recomiendo sobre todo a los que les gustó mucho una película que se llama Gloria, que es del mismo director. ¿También documental? La mencionamos. No, es una película de ficción. Gloria fue una película que hizo Sebastián Lelio, un director chileno, con Paulina Rodríguez, se llama la actriz. Es increíble esa película. Los que tienen Qubit, que es una plataforma tipo Netflix, pero de autor, la pueden ver ahí. Y ahora esta es la remake hecha por el mismo director, protagonizada por Julianne Moore. Bueno, Julieta, tenemos que entregar porque nos pasamos de las 11, pero hay una buena oferta cinematográfica que obviamente va a estar copada por esto, los Vengadores, Marvel se llama, Marvel. Sí. El Capitán Marvel se llamaba cuando yo era chiquito. Acá están todos.
tanto. Te vas a encontrar a todo. Hay una cosa interesante que decía Tomás, que estaba leyendo recién una nota, que la nota decía, ¿en qué momento, cuál es el momento adecuado para ir al baño durante esa película? Hay que aguantarse 3 horas y media casi, pues, entre seguro. Bueno, Juli, buen fin de semana para vos también, ¿eh? ¿Vos, Carlos Clerici, si te gustan ese tipo de películas, superhéroes? No. Yo paso, pero... No, la verdad. Pensar que yo leía viñetas, el Mister X, cuando era chiquito. No, a mí. Estaban estos personajes, ¿eh? Leí alguna vez el Tony, D'Artagnan, esas cosas, pero no, nunca me gustaron demasiado. Nunca me gustaron demasiado. Pero ahora tienen toda la tecnología. Y fanáticos al por mayor. Es verdad, sí, ahora hay muchos más recursos como para hacerlo más atractivo, ¿no? Y plata, ni te cuento. Bueno, te voy a entregar con el mercado más tranquilo, una nueva baja del riesgo país y una nueva baja del dólar, que a los canales hoy parece que no les interesa, pero no importa. Parece que todo fue ayer cuando iba para arriba. Claro. Y cuando llegó para abajo... Bueno. No, los canales tienen una visión muy particular, los canales de noticias, ¿no? Les interesa cuando va para arriba, les interesa marcar un tuit de Patricia Bullrich sobre el jurado popular que absolvió al médico, les interesa hacerle una nota a la mamá del delincuente, es una cosa rara, ¿no? Pasa en nuestra comunicación. Y ayer anoche, telenoche, casi media hora, hablando con la señora que mató a su esposo por 170 puñaladas, con su abogado, y poniendo asesina o víctima. Está bien. Y bueno, hay que llenar espacio. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, está todo hay bien. Muchas cosas para hacer en los medios, ¿no? Sí, señor. Y nosotros, modestamente, hacemos lo nuestro. Hacemos lo que podemos. Criticable también. Muy criticable. Todo el mundo sobre puede todo criticar. Sobre todo lo tuyo. Exactamente. No, está muy bien. Yo digo porque... Lo que pasa es que a veces por opinar o por tener alguna opinión especializada y todo, a veces en nuestros entornos mismos o nosotros mismos podemos caer en errores, ¿no? Por ejemplo, hoy lo escuché a Claudio Suchovic que dar una explicación técnica impecable de lo que pasó ayer, nadie dio. Salió ayer Claudio con nosotros, por eso. Dando una explicación técnica impecable de lo que había pasado antes de ayer. Bueno, y lo de ayer, una cuestión absolutamente técnica de gente que se desprende de papeles... de un país que pasa de ser fronterizo a un país emergente. Y que es como que lo que pasa cuando uno tiene que vender la casa de apuro porque se muda al exterior y va a tener que venderla en lo que se puede, en el valor que se puede y no en el que realmente tiene. Ahí está el valor de la información, Carlos. Claro. Porque si vos le informás mal a la gente con videógrafos catastróficos... Lo que pasa es que en la nota que le hicieron a Claudio, que yo escuché hoy, esta mañana... la intención era llevarlo a que las razones eran políticas. Y él se mantuvo muy elegantemente, como él mantiene su postura, tratando de no pelearse con un programa que lo saca habitualmente, pero demostrando que no eran ni cuestiones políticas en este caso en particular, sino cuestiones meramente técnicas, ¿no? Mira, la instancia política, a la cual yo también lo quise llevar, pero no por mala leche, porque además trabajé con Claudio, hicimos juntos un año un programa, lo sé. Y sé de su capacidad, y él dijo, bueno, a este gobierno no se le reconocen una serie de cosas, como por ejemplo, que invirtió en infraestructura, que desarrolló Vaca Muerta, los progresos institucionales, cuestiones que no son el día a día del dólar y la tasa, y la inflación y los precios, que son todas cosas reprobables que le están sucediendo, pero él lo ponía en una balanza políticamente. Además dijo algo muy interesante, que cuando nos referimos a los números de las estadísticas que se publican, son números del pasado. Son números de cosas que ya vivimos, que ya descontamos, que ya sufrimos, pero que forman parte del pasado y no de las expectativas del futuro, que es de los que los mercados se nutren. Por eso, y te lo dice Mariano Sardán también, en nuestra radio cuando sale con nosotros, contigo, con Rousselet. Jorge habló ayer, claro, y van en esa línea. Es decir, que un tipo sensato que aconseja bien a sus inversores, no los va a llevar de la mano de la locura de la circunstancia del momento. Está pensando en un futuro con
con una proyección a largo plazo y demás. Si el inversor es un tipo paranoico y enloquecido, bueno, que compre dólares, ¿no? ¿Qué sé yo? Que no le vas a proponer otro tipo de inversión. Sí, sí, sí. Ahora, en realidad cuando se habla, bueno, pero mira, salió el dato del crecimiento negativo, del crecimiento económico, salió el dato de la inflación, son todas cuestiones del pasado que no influyen en realidad sobre el futuro de las inversiones, que miran hacia adelante, no hacia atrás, porque eso ya pasó. Sí pueden mirar el escenario electoral de octubre, eso sí. Mira, eso sí. Ayer Durán Barba dijo en Casa de Gobierno que no tuvo el gobierno ninguna responsabilidad con la bendita encuesta. Ajá. Con el 60% sí, de sí. Indecisos. Ayer uno de los dueños de Isonomía, Germano, sí. Le hace una nota en perfil.com. Claro, como Perfil no sale en papel todos los días, por ahí, o su web no es tan vista, sí. Por ahí no trasciende, pero dice, no se equivocamos. Ajá. 60% de indecisos no se pueden proyectar. Claro, no se equivocamos, gratuitamente mandó con 9 puntos de diferencia a Cristina y esto generó el ruido que generó. Acicateado, manejado por gente a la cual le convenía que aparezca esto y que el mercado se empioje como se empiojó. Bueno, después voy a comentar algo en el programa sobre el tema de Wall Street y algunas opiniones que son mucho más alentadoras que las que tenemos para adentro, ¿no? Y que a veces hacen trastabillar al propio presidente, que por ahí ayer salió a decir eso de el mundo nos castigó. El mercado piensa en el mercado corto plazo. Y que tiene que ser más prudente, tiene que estar más seguro de lo que piensa, porque si él duda, ahí sí estamos listos, ¿no? Bueno, ¿no? Si de imprudentes hablamos y me voy, sí. Jaime Durán Barba. Nosotros somos malos, pero somos los menos malos. Los menos malos de todos los que hay. Bueno, Carlos, buen fin de semana. Muchas gracias, Hugo. Saludos a Alejandra. Gracias. Y nosotros, con respecto a los oyentes, nos volvemos a encontrar el lunes a las 9 de la mañana. Muchas gracias a Javier Martínez por habernos asistido técnicamente. Muy bien. De modo brillante, ¿cómo sí. Muy bien? Brillante. Excelente. Este tipo tiene 11 manos. Uh-huh. 11 dedos, digo. 11. Sí. Chau, que la pasen bien. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.